Con Nicky íbamos a la iglesia juntos y nos quebrantábamos ahí en el altar. Y antes de creo antes de que vayamos a cerrar, ¿qué piensas de la música urbana cristiana o de los cristianos que hacen rap? No sé si quizás tienes conocimiento de lo que está pasando. Quizás podemos esperar en un futuro colaboraciones con parte de los exponentes de los cristianos que hacen rap. Claro que sí, yo los apoyo, hermano. De verdad que yo entiendo que como te digo ahorita, el problema no es la música, el problema es el contenido. Y si la música se da y es un vehículo que el Señor utiliza para llegar a las mismas vidas que consumen la música, que tal vez pues no edifica, pues vamos a dar la batalla, porque de eso se trata. Y sí, he escuchado muchos de ellos. Yo me gusta mucho el Philip, me gusta mucho Natán el Profeta, me gusta mucho lo que está haciendo Cristian Ponce. Yo tuve la oportunidad de escribirle a Cristian también, decirle a Cristian, sigue haciendo rap. Pero lo que hoy día está haciendo, me acuerdo que en su En el momento momento. yo le escribí, sí, yo le llegué a escribir por Instagram, como que no dejes de hacer lo que tú haces, hermano, porque en verdad eres bueno en lo que estás haciendo. Dios, ese es tu arpa. ¿Entiendes? Ese es tu piedra en la lanza, mano. De verdad que es un instrumento que Dios te puso. Me acuerdo que le escribí a él eso. Me gusta, mano, lo que está pasando en la música cristiana, ¿verdad? De los muchachos nuevos, prácticos, que es pana mío, Un que está rapero en la duro. escena, Gabriel Rodríguez, me gusta lo que está haciendo. El mismo Indio Mal, que tiene una voz bien melódica, súper. Súper brutal, tiene su esquina. Y sí, lo sigo varios de ellos, los veo lo que están haciendo y están haciendo excelente trabajo. Igualmente, Onel Díaz, el mismo hijo de DJ Nelson, que Onel yo lo vi crecer allí, Onel yo lo vi chiquitito y ver cómo el Señor ha trabajado con él y lo que Dios está haciendo con él es algo bien bonito, mano. De verdad que lo que está pasando en el movimiento cristiano, ¿verdad? Es de bendición y tienen mi apoyo, tienen mi apoyo. Amén. Bueno, Aldo, antes de cerrar, te quiero hacer esta pregunta. Hemos visto cómo han salido muchos exponentes de género secular, en lo que fue un Héctor El Father, que fue una conversión que impactó muchas vidas, Julio Voltio, Yomar, tú, lo que es Cristian Ponce, el Zika, está Alex Díaz, que también es del dúo Wiwa y Ale. Dale. So, hay muchas personas que han salido de este género secular y que hoy en día están predicando a Jesús. Ahí tú mencionaste ahorita tres nombres que son exponentes urbanos, secularmente hablando, lo que es Cosculluela, lo que es un Ozuna, lo que es un Nicky Jam, que siempre se han mostrado personas honestas en decir que tienen ese temor de Dios, hablan de Jesús abiertamente, hablan de la Biblia. ¿Tú crees que algún día podemos ver lo que es un Ozuna, lo que es un Nicky Jam, lo que es un Cosculluela entregándose a Jesús? Claro que sí, claro que sí. Para Dios nada es imposible. Y como mismo yo escuchaba a Julio decir que, y a mismo Héctor que dicen, ¿tú te imaginabas que yo me iba a convertir? ¿Quién iba a pensar que yo, siendo quien era, hoy me iba a convertir? Para Dios nada es imposible. Si Saulo, siendo un asesino de los cristianos, Dios lo tumbó del caballo y lo eligió para levantarlo como uno de sus grandes apóstoles. ¿Quién dice que cualquiera de los colegas que hoy están, ¿verdad? Como Ozuna, como Coscu, Dios no los puede tocar. Yo entiendo que sí. Y yo sé que yo te puedo hablar, ¿verdad? Un poquito de lo personal y yo sé que ejemplo, Goku es un tipo bien temeroso del Señor, bien temeroso del Señor y yo sé que en su momento dado el Señor lo tocará, como me tocó a mí, como tocó a Yomar, y el mismo Nicky también, con Nicky íbamos a la iglesia juntos y nos quebrantábamos allí en el altar, yo me acuerdo, un poquito antes de que él se fuera para Colombia a vivir, Nicky es un hombre muy temeroso del Señor también. Y yo entiendo que en su momento el Señor hará.
El tiempo es de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y el kairos de Dios es perfecto. Así que en su momento lo hará, pero yo entiendo que va a pasar. De igual manera, el mismo Don Omar también es otro que yo veo. Ese de todos los que podemos hacer, el más cercano que yo pienso que puede ser que está Dios tocándole la puerta del corazón. Así que Dios hará, el Señor, para el Señor nada es imposible.